Lo primero que tenéis que hacer es descargar Kika. O sea, tienen que ir a su Play Store. Ahora tenéis que ir a buscar teclado Kik y descargáis este. Una vez de eso tienes que ir ahí, te van a dar la bienvenida y toda la cosa. Pues ahora puedes elegir el teclado que tú quieras y lo descargas, ¿ok? Ahora te vas para por aquí. Debe de estar, pues la verdad es que por aquí van a estar sonidos. O sea, se van aquí está sonido. Y yo se lo ponéis poner al que ustedes queráis. Yo la verdad es que yo puse este. Se lo podéis poner al que ustedes queráis. Y eso es todo lo que podéis. Lo que podéis hacer con esto, ¿vale? Voy a descargar este teclado. Ahora pones descargar. Y te va a llevar a esta aplicación. La descargas. La tienes que descargar para tener tu teclado, ¿vale? Yo estoy haciendo un ejemplo para que podáis entender todo bien. Ahora esperan a que se instale. Una vez que se haya instalado, porque el mío se está instalando, esperáis a que se instale, que se me ha bucleado. Ahora se ponen en abrir. Muchos ya saben que en abrir, pues, nomás es que por si no saben. Ahora tienen que esperar a que cargue todo esto de aquí. Cuando terminen de cargar, le ponen aquí, si les aparece esto, en aceptar. Le ponen aquí, y ya van a tener su teclado. Y como veis, ya tenemos vuestro teclado. Nomás que yo voy a volver a poner. Y ya está. Y ahora vamos a aprender a poner el sonido. Vamos a ir a la aplicación. Y vamos a poner ahora en sonido. Como veis, no tenemos sonido. Como veis, ahorita no tenemos sonido. Yo pongo este. Yo pongo el sonido. Y ahora, ¿veis cómo se pone? Podéis compartirlo para que se quite. Pues yo lo voy a compartir a mí mismo. Nomás que no tengo WhatsApp. Y en este sí. A mí me ha contestado mi hermanito. Bueno. Ahora sí, yo que tenéis todo esto, les voy a mostrar un ejemplo de que sí es real. Y tenemos aquí el teclado y escribimos lo que queramos. Se oye bastante bien. Nos vemos.